a esta hora, las tribunas revientan enfervorizadas. Decenas de personajes ya esperan ansiosos en el túnel para saltar al campo de juego del aire de la radio. Es la hora. Llega el gran Gustav. Risa, pasión de multitudes. Para llenar el estadio de carcajadas y ganarle a la tristeza. Porque el humor salvará al mundo. Escuchando unos pasos que se acerca por el pasillo, ¿serán ellos? ¡Superbi! ¡Adelante, por favor! ¡Abraham! ¡Guapito, Bufarini! Se abren las puertas de nuestra flamante confitería bailable. ¡Ciérrela porque se frío! ¡Nuestra! ¡Cerré la tapuer! Ahí está. Entra una ventolina. Entra un chijete. ¿Cómo me quedan los riñones? Qué abrigado, está guapito, ¿eh? Sí, el sueño de la casa propia. Debido al éxito que hemos tenido con tantos números de varieté, nuevamente hoy se abren de par en par las puertas de esta vieja versión reciclada para darle al arte lo que merece, al conurbano de esta ciudad. ¿Conoce el conurbano? No, la verdad es que no, pero te creo que sí. Para impulsar la cultura de este país y a sus artistas. Muy bien. ¡Bienvenidos a la confitería bailable de la milorga del Entrevero! ¡Muy bueno! ¡Llega la banquista! ¡Están todos los muchachos! ¡A ver, por favor! ¡Presenta! ¡Pase, chochamo, pase! ¡Adelante, adelante! Acá sí, donde el barro se... ¡Pase, ni cerrar, por favor! ¡Que, oh, qué frío, que entra un viento! ¿Qué querés que haga lo que el viento se llevó? Acá donde el barro se subleva. Donde pálida Mistorga pide cancha desde el bajo fondo. ¡Yo, cerrame la puerta! ¡Cerrame la puerta! Tranquilo, ¡que me voy a volar! Tranquilo, guapito. ¡No me da la gola! Ahí está. ¡No me da la gola! Sí, tienes que cuidar la garganta. Un tanguero, claro. Y un guapo del 900, pero no me da. Muy guapo, pero la verdad es que ese pañuelo rosadito, yo qué sé. Es lo que se usa. ¿Sí? ¿Se usa? ¿Qué estás insinuando? No, digo. ¿Insinuás? No, no, yo... ¿Insinuás? No insinúes, decilo. Solo le hice una pregunta. Decíselo a él, al cuchillo. ¡No! Decíselo al cuchillo. Uso rosado, ¿y qué? No está muy bien. Uso rosado. Y le digo más. Me combina con la ropa interior. No voy a hacer comentarios. Para sacarle minuto al piso en el piano Lucho, el manco de Marco. Ahí está el aplauso para en el trabajo. Iba a decir en el trabajo, pero nunca lo vi trabajar. En el contrabajo más duro que nunca, Luisito. Camerusa Benítez. No, ¿cómo más duro que nunca? Limpiate la nariz, por favor. Que por lo menos. Tenés harina 5-0. Harina 5-0. En el violín y la chata, Israel el Tano Fassini. ¿Qué tal, no? ¿Bien? Muy bien. Banda completa. ¡Basta de aplausos! ¿Qué pasó? Upa. Y en el bandoneón. Porque digo bandoneón y escucho ese perfume. Ese olor a hombre, olor a macho. ¿Por qué se le acerca? Porque el macho debe aprender de usted, que es el ícono, el adalid. Qué bien que le queda. Es la matriz. Usted es la matriz del macho, del qué hombre. Qué bien que le queda. ¿Le gusta? Perdón. Qué me lo puse por usted porque muchacho, sé que le gusta muchacho, mucho. Estamos al aire. El pañuelo rosado. ¿Quién se lo regaló? ¿Quién le regaló el pañuelo? ¿Quién le regaló ese pañuelo? Dígalo. Me hace emocionar, me lo regaló usted. Lo quiero mucho. El pañuelo lo rosado. Mucho. Lo voy a presentar. Yo también. Permiso. Está muy lindo. ¡Por favor! ¡Preséntelo una vez por todas! Usted se está afeitando, se está poniendo una crema nueva. ¡Está piquito con piquito! ¡Por favor! ¡Y en el bandoneón el maestro! ¡Eso! ¡El que espera a la gente! ¡Roberto Oreja, el tamirano! ¡Humilla, Oreja! ¡Toca Targo Milorga! ¡Toque lo que es! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Por una cabeza! ¡Qué manos! ¡Qué manos, Oreja, eh! Por una cabeza, qué lindo están. Por una cabeza. Sí. ¿Le gusta? No, guarda. Pero... guarda. No. Ey. Y no es la cabeza de un noble potrillo. No, 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 por favor. La cabeza se transforma en un noble potrillo. Por favor. Se le gustará cabalgar a usted. A usted le gusta cabalgar. No. Ese cinco. Basta. Por
por favor, terminemos con esto. Aquí están, estos son audiencia de Sarandí, los grandes valores del fango. Acá en la milonga del entrever y tu anfitrión Malevo Taita y compadrito Néstor Fabián, el guapito Bufarini, que te dice, ¡buen día, Targo! ¡Eso! Soy la cicatriz de la timba que al naipe timó. Soy la cicatriz de la timba. ¿Qué frase, no? ¿Le gusta? No la entiendo. Pero esos verbos, ese era Arrabal. Está bien. Usted tiene que comprarse un glosario, un diccionario. De Lunfardo, ¿no? De Lunfardo. No, no sé nada, la verdad. Percanta. Este tiene menos calle que un hamster. ¿Cómo es? Soy la cicatriz de la timba que al naipe timo, de timar, el verbo timar. Timar, está bien, sí, sí. De golpe. No, ahora entiendo. Soy la cicatriz de la timba que al naipe timo buscando entre las sombras. Un humilde mimo. Tras la tierna caricia, recorro el arrabal. ¿Sí? Y no encuentro aquel abrazo que exorcice mi mal. ¡Qué pedazo de vida! ¡Qué vida! Cansadas ya mis varices, piensan en marcharse. ¿Sí? De tanto caminar. ¿Sí? No encuentro qué sentarme. ¡Opa! Es que estoy cansado. No, tan solo una banqueta. Ajá. Pide esta alma sola. ¿Sí? Un lugar, un empedrado. Ajá. ¿Dónde apoyar la cola? Ah, bueno. Es cansancio de macho. Exacto. Es cansancio de macho. ¿Quién sabe si supieras hacerme unos masajes para aliviar esta cadera? ¿Eh? Me duele hasta la sombra. Esta vida no es de miel. Ajá. Ya estoy todo brotado. Ajá. Del estrés, mirá mi piel. A ver. Sí, tendré que exfoliarme, dicen. No sé nada acerca de eso. ¿Es tanguero o qué? Pero de algo estoy seguro. Solo quiero tus besos. Bien. ¡Pena de hombre! Bien. ¡Pena de hombre! ¿Eh? Enlodado en este fango. Que repite en la tristeza. ¡Buen día! Sí. ¡Buen día, Targo! Si me permite, guapito, un saludo. Ayer. A todas las percantas que fuman en su día. Es verdad. Hoy es el día de la trabajadora sexual. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Feliz día. Y sabemos que yo estoy en contra. Estoy en contra, en contra de la mujer ¿qué? Que trabaja. Bien, por... dígalo. Pero dígalo, si dos por tres viene a golpear la dígalo, puerta con una gira. Dígalo. Esta es la confitería bailable. Tiene bar, mesa para picar. Mujeres. Hay piezas, mujer. Se levanta quiñera, está el escenario. ¿Todo que pronto junto? Se va a llenar. Escúcheme, porque usted me hace todo este verso. Yo se lo voy a decir cortito y en el pie. Tengo algo para decirle. Hago periodismo de investigación, así que yo no puedo quedar como un nabo acá, mirando para el costado. Investigue. Hace tiempo que vengo soportando esto. Y si usted se enoja, no me interesa. Primero, lo que la historia dice. Cuidado. Cocorito, llegó Cocorito. Cocorito nada. Isa, llegó Cocorito. El programa llama las cosas en su sitio, ¿está? Y le voy a hablar de tango, el ícono del tango, Carlos Gardel, lo que la historia dice. Para empezar... Dígalo. Es que Gardel es gay. Y se lo digo así. Bueno. Y se lo digo así. Ya. Sáquelo. Está de vivo. Está de vivo. Es recontra gay, ¿no? Y segundo, esta confitería bailable... Usted no paga impuestos, no paga BPS, no paga DGI, no paga nada. Está todo negro acá. No, todo. Está de vivo. Y usted es un fiolo. Ah, está de vivo. Usted es un fiolo que explota a las mujeres por dos mangos. Debería ir preso por chota de blanca. Ah, está de vivo. Está de vivo. Además, hace el macho que no es, porque es un pollerudo de su madre. Cada vez que suena el teléfono, agacha la cabeza, está diciendo que le haga el tupper con la comida la vieja. Lo he escuchado cuántas veces. Viene acumulado el 5 de oro. Para terminar, porque mire. Esto es lo peor de todo, lo que indigna a todo un país, lo que molesta a 3 millones de personas. Ese pajarito que tiene ahí en la jaulita. Sosita, usted dice. El varón del tango, que es el que es canario. Canario. Yo le digo, eso es todo menos un canarito. ¡No! ¿Sí? A ver, háblame en serio, mate. ¡Va eso! ¡Mostrame tu voz de verdad! ¿Por qué ¡Eso me parece un canario! Pero Sosita, no me hablas así. ¿Sabe qué? Eso es un travesti, ¿no es? ¡No te metas con canario! Esa es blasfemia. Deja de enchastrar, pelado. Vení, deja de enchastrar, canalla. Vergüenza te tiene que dar. Te voy a pasar a... ¡Cállate! ¡Cállate! Bueno. No tiene por qué sacar. ¡Está hablando el guapito Bufarini! Tiene por qué sacar el cuchillo. ¡Y saqué el cuchillo! ¡Hátele el pico! ¿Eh? No.
No lo respeten. Es raro. ¿Podemos proseguir con el casting? Traje la lista hoy. Hoy vino más gente que nunca. Lo único decente que tiene este espacio es el casting. Bueno. Donde han venido grandísimas figuras. Lamentable. ¿Cómo lamentable? Vino un muchacho, Rada. ¿Quién? El negro Rubén Rada. Estuvo acá, por favor. Horrible. Ustedes lo preguntaban a qué se dedica. Lamentable. ¿Quién era? Vino uno que explotaba el dinamita, el del rock and roll que estuvo con los Walling Song. Pero vino Nasser. Jorge Nasser, vino Francis Andreu, Valeria Lima. El mago, el que hacía magia, ¿cómo se llama? Pero figuras similares. Que canta y hace magia. El Mandrake Wolf, qué mago, ¿no? Mago, por favor. El dibujito animado que vino la semana pasada. Dibujito animado. Pero no tiene. Ah, el Pitufo. Ahí va. El Pitufo Lombardo. El Pitufo Lombardo. Por favor, bueno, tengo acá, a ver, que está lleno de gente. ¿Qué tiene? A ver. No es un... ¡Dejen de golpear! ¡No sean tangueros precoces! Están apurados, parece. Tengo acá... ¡Garufa! ¡A ver, Garufa! ¡Garufa! Estamos hablando de estos músicos uruguayos y venezolanos triunfando por el mundo. Haciendo música, humor y teatro en base a tango. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Le quiero aclarar una cosa. Es música, no es un partido de fútbol 5. Porque la verdad... La verdad que vino más gente. Pero tú no tienes nada. Esto... A ver, estos muchachos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Buen día. ¿Quién es el vocero de esto? Yogi. Yogi, muy bien. ¿Cómo se llama usted? Óscar Moreira. Óscar Moreira. Uh-huh. Tiene nombre de tal. Me gusta. Óscar Moreira. Óscar Moreira. Mira qué lindo saco que tiene. No empecemos, y... che. Ey, ey. Es un premio para nosotros recibir a Óscar. ¡Ah, muy bien! Muy bien. Está muy bien perfumado. Saco terciopelo. Y digo yo. Y qué lindo hombre que sos, Oscar. Qué lindo hombre que sos, Oscar. No toqué, Hablando de Oscar, ¿le entregarán el Oscar? Usted entrega, Oscar. Espero no entregar nada. Se puso nervioso. El que se pone nervioso después... Afloja. No. ¿Sabe, Oscar? Oscar. Es un viaje de ida. ¿Le pueden soltar la mano al pobre señor, por favor? Yo quiero presentar a esta gente, Garufa. Garufa, nombre tanguero, me gusta. Seguramente muchos no lo conozcan, pero se han presentado en importantes salas de Europa, en distintos festivales, en Austria, Italia, Eslovaquia, Liechtenstein, y llegan por primera vez a Sudamérica para presentar su nuevo espectáculo, El Danubio Celeste. ¡Qué orgullo, por favor! Y la curva de Maroña la conocen con el Danubio. ¿Cómo no? ¿Verdad? El Danubio Celeste viene por otro lado. Es Bermúdez. El canal, el caballo canal. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, nosotros... ¿Qué carajo hacen ustedes? Bueno, nosotros hacemos música, teatro y humor y mezclamos varios géneros. Y el eje nuestro es siempre música... típica y folclórica, y nos mezclamos con música clásica. ¿Mezclan con tango con música clásica? Mezclamos con música clásica, ya con no me gusta cumbia. Esto, que decís, dijo cumbia. Me voy a retirar. Pero también El targo es targo. No se mezcla. El targo es el aceite. No se le mezcla. El targo es targo. Si usted me mezcla la cumbia... Mirá dónde vinieron a parar ustedes también. Cosa de hombre. ¿No les ha pasado cruzarse con tangueros de ley en esta carrera? Sí. Bueno, de ley algunos, sí. ¿Y qué les han dicho después de escucharlo? Qué suerte que tocan lo que tocan. Ah, bueno. Está mal el tango. Está mal el tango. ¿Cómo que está mal el tango? Yo creo que hay que escucharlo. Qué lindo muchacho. El del violín, violín grandote. ¿Cómo violín grandote? Eso es con trabajo, eso. Sí, y trabajo cuesta tocar el violín ese. ¿En serio? ¿Cuánto? ¿Cuál es tu nombre? Felipe Medina. Felipe Medina. Bueno, qué lindo Felipe. Qué lindo Felipe. Me faltó decir mi general. Lindo pibe. Qué lindo, lindo, hermoso. ¿Y usted cómo se llama? Yo soy Nacho. Parece el Arguanao Carrero. El de la guitarra, ¿no? Nacho. Sí, uno. Felipe, uruguayos, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Nacho también? Bien, ¿sí? Sí, señor. ¿El chico del violín? Alejandro. Alejandro no es uruguayo. Alejandro es... Sabes que me gusta Alejandro. ¿Cómo que sí? No sé si lo conozco de alguna telenovela de la tarde. Me gustó el tonito. Y se debe decir una cosa. Vio que con los coches, aquellos que tienen el auto grande tienen aquello chiquito. Es verdad. Y esto se cumplirá porque este tiene mil... El contrabajo es enorme y el del violincito chiquito... Este es peligroso. ¿De qué estás hablando? Alejandro, dale, acércate. Cuando pele, Alejandro. Te quieren hablar los tangueros y escuchar tu tono, ¿no? ¿De dónde eres? De Valencia, Venezuela. De Venezuela, sí, mira, qué momento, cómo está pasando tango, Venezuela tango, ahora, ¿no? Sí, sí, a difícil, la distancia lo debes sufrir, ¿no? Pero, sí, sí. ¿Hace tiempo que te fuiste de Venezuela? Hace 17 años, sí, que me fui. No se enteró de nada. Y qué lindo,
Qué lindos ojos que tenés. Bueno. Tiene ojos claros. Tiene unos ojos. Tiene ojos claros, es cierto, sí, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Qué linda la playa. La playa ya en Venezuela para ir con Alejandro. Sí, Alejandro. Y las margaritas en Venezuela, ¿no? Sí, las margaritas. Se pone, la margarita. Está rojo como un morrón. Bueno, se pondrá así. Déjenlo tranquilo. Se pondrá así. Esto. Esto no es pan comido. ¿Cómo? ¿Pan comido? Parece que los cuatro. No. Me parece que van a ceder los cuatro. No. Son muchos, son muchos. Señoras y señores. Bueno, voy a presentar. Si usted dispone, voy a presentar a Garufa, haciendo su debut acá en la confitería bailable. ¿Qué van a cantar? ¿Qué tema? Vamos a hacer Soñar y nada más. Soñar y nada más. Pues, bien, sí. Arranca. Bien, un bien, bien, varón. Bien, varón. Bien, varón. Felipe. A lo macho. Ya te quiero mucho. Te lo digo de hombre a hombre. Yo te quiero mucho. Te conozco poco, pero ya te quiero mucho. ¿A quién le habla? ¿De contrabajo? A él. Mire lo que es ese violín. Es un contrabajo. Si ese es el violín, lo que será la chata. Que Dios te bendiga. A ver, escuchamos a Garufa. ¡Canta Garufa, soñar y nada más! Esto arranca así musical, ¿eh? Y después cantamos los dos. Venga, qué voz que sacó de repente. Quiebra varilla, quiebra varilla este. No despiertes si sueñas amores, niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. Te dije que era fácil. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrentes de sol. Si tu alma se quiebra en suspiros que te cercan y acallan tu voz. Oscar, ¿qué? ¿Me dejas cantar contigo, por favor, el dúo? Comportate, comportate. Soñar y nada más, con un dos de ilusión. Soñar y nada más, con un querer arrobador. Soñar que tuyo es él y vive para ti. Soñar siempre soñar, que dicen que el amor es triste. Ahora yo. Soñar y nada más. Soñar y nada más. Con noches de inquietud. Con noches de inquietud. Que misteriosa van cantando amor y beatitud. Soñar con las estrellas de divinos resplandores. En esa eternidad divino un ideal. Soñar y nada más. No me haga pasar vergüenza. No te saco más. No te saco más. ¿Qué va a decir mamá? Como la bola, ¿eh? Qué músculo. No despiertes si vives soñando. Que sin duda soñar es vivir. Mientras tu alma vislumbra ternuras, verás, niña hermosa, que el mundo es feliz. Despertar es matar esperanzas y enfrentar a la cruel realidad. Y es por eso que quiero que sueñes, que soñando jamás llorarás. ¿Bailamos, Oscar? Abrochate el cinturón de zapatos. ¡Oh, bien! ¡Por favor! Soñar y nada más. ¿Sale el macho? Con ilusión. Soñar y nada más, con un querer arrobador. Soñar que tuyo es él y vive para ti. Soñar siempre soñar, que dicen que el amor es triste al despertar. Soñar y nada más. Soñar y nada más. Con una ilusión. Con una ilusión. Soñar y nada más, con un querer. Estrella de divinos resplandores. Y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y no. A mi infancia con ese vals, dice Mariana. Me gustó mucho. ¿Le gustó? Usted sabe que me gustó mucho. Sí, la primera vez, ¿eh? Tú eres Felipe, eras. Vení. Sí, ¿cómo estás? Mire, pero que tiene doble personalidad. Es como Felipe. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Claro. Es como Batman. Mirá qué voz de macho que tiene. Y de a ver, habla, habla ahora. Bueno, estoy haciendo un esfuerzo increíble para.
Esto va por... Esto va de segundos. ¿Sí? Sin hacer el esfuerzo, como es. No, más o menos. Sí, no, no. Yo sé que nosotros queremos hacer un buen papel hoy en este casting, y entonces me dijeron que por favor hablara. Es verdad, Felipe. Venimos bien. Y sos un hombre muy lindo. Sos un hombre muy lindo. Y logrado muy bien, logrado. Sí, logrado, creo que sí, logrado. ¿Qué? No, ¿cómo era tu nombre? Oscar. Pero no es logrado, no. Oscar y Felipe. Bueno, yo no sé qué opina, pero a mí... No sé si llega... ¿Cómo? Me gustó, Me gustó. A usted le gustó, Felipe. Pero me parece que... No sé si llega a un estándar de calidad que merece la confitería bailando. Esto es genial. Les pido mil disculpas, por favor, retírense. ¿Cómo no? No. Así no, papito, no. Papito, no haga eso. No sé lo que gastan en instrumento, en valija. Pero miren los oyentes, en serio. Espectacular, dice uno, con 5 signos de aclamación. Genios, qué vals. Excelente los cantantes con el guapito Buffarini. Genios, bravo, dice otro. Miren los mensajes que llegan, por unanimidad. Lo que pasa es que la antena está media torcida. Capaz que están agarrando otro programa. ¡No! ¡Están escuchando esto! Bueno, vamos a darle una oportunidad. De los 5 signos de admiración, seguro que mi vieja. Es la vieja. Le dije, poné muchos signos de admiración. Celular que termina con el 344. Sí, algo que me interesa sobre ustedes, porque a ver, yo estoy diciendo que está uruguayo, un venezolano, y que viven en Viena, ¿puede ser? Yo entendí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegaron? ¿Cómo es el pan de Viena? Es verdad que uno va a comprar el pan de Viena. Una primicia acá, para este, no hay pan de Viena en Viena. No hay pan de... No existe, decir pan de Viena y no hay, ¿no? Me arruinó la mañana. Le quiero en realidad lo hace más fácil, porque no podés ya cuando vas a pedir un pan de Viena en Viena, simplemente pedís un pan. ¿Y la salchicha dónde la pone? ¿La salchicha dónde la pone? No trajeron salchicha a Viena. Le hago una pregunta, si el Frankfurter es de Frankfurt y el pan es de Viena, ¿cuántos kilómetros tengo que hacer para comer un pancho? Tarado, mira, no se puede. Bueno, escúchame una cosa. A mí me interesa hablar de estos lo uruguayos. Pueden hacer del espectáculo, hagan el espectáculo, se los pasa, les pasa la con la pregunta. Les pasa lo derecho. Quiero entender cómo se juntaron en Viena, cómo surge esto de Garufa, explíquenme, por favor. Bueno, conocimos ahí, estamos... ¿Todos habían ido a Viena por distintas razones? ¿A Viena? ¿Por qué? Claro, fuimos todos a Viena a estudiar música. Ah, mira, ¿pero fueron juntos, eran amigos ustedes? No, nos conocimos allá. Cada uno por su lado. El venezolano. Son tres uruguayos y un venezolano. ¿Son pareja? ¿Son pareja alguno? ¿Cómo pareja? No. Bueno, ha ido rotando, pero ese tema no. Somos bien machistas. Bueno, y entonces, cada uno había ido por su lado a Viena, todos a Viena a estudiar música. Todos a Viena a estudiar música. ¿Y? Y, ¿cuándo bueno, fue nos esto? Nos conocimos ahí hace... ¿Cuántos años? El primero que conocí fue a Felipe, hace 14 años ya. 14 años. ¿Y qué dijeron? Che, vamos a hacer algo. ¿Y cómo se les ocurrió? ¿Cómo vino? Nah, primero hubo una amistad que se generó y... ¿Ah? Como al par de años de ser amigos descubrimos tocate que... Tocate algo, te toco no, algo. Descubrimos que ambos éramos músicos. Tócame algo. Él cocina, ¿verdad? ¿Oscar cocina? Era cocinero. Sí, cocinaba. Sí. ¿Lo conoce a Publio usted? No lo conozco. ¿Cómo no va a conocer a Publio? Personalmente no lo conozco, por supuesto. Bueno, y entonces, ¿se conocieron? Después, che, vamos a tocar algo, dijeron. Sí. Arrancamos por ahí, sí. Cuando llegó Oscar a Viena, que lo conocimos, nos juntamos. Llegó un poquito después. Oscar llegó un poco después. ¿Y me vas a decir, Felipe? No, nada, que al principio fuimos tocando nada más que tangos en algún club de tango y en alguna milorga. Uh-huh. Y después fuimos... Y vieron el curro, dijeron, esto rinde, ¿no? Con esto rinde, pero rindió 5 minutos. Porque por los textos. Nosotros allá hacíamos todo en español. Sí. Entonces habría que de alguna manera transmitir la impronta de los números al alemán. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué hacemos ahora? El acting. Claro. Y ahí surgió la parte, perdón. La parte mariposa tuya. Garufansen. Eso ya venía de fan. Hacen Garufansen. Mirá, y ahí fueron entonces mechando el humor con el tango, con la actuación. Claro, ¿verdad? Después integramos a Alejandro, que nos dio mucho más el violín. Sí. Nos dio mucho más libertad a nosotros para hacer partes actuadas. Ahí claro. Ya se terminó de pudrir. ahí se acabó. Ahí, bueno. ¿Podemos, alguna parte actuada podemos compartir? A ver, ¿no? Para que la gente... Un sketch. Hagan un sketch. Un pedacito de Mi Condena. Sí. Exactamente. Mi Condena. Un tango que, a diferencia de muchos tangos... ¿Lo tenés ahí? Un tango que, a diferencia de muchos tangos, es positivo, ¿no? Ah, hablamos de lo bien que le va a la gente.
Vamos a Billie Jean, vamos a Billie Jean. Me cambió. Acaba de presentar un tango positivo y vuelve a decir Billie Jean. Pero tango pueden hacer todo, tango no hay positivo, problema. No es el ánimo, güey. Qué relajo, che. Qué relajo. Ah, Billie Jean. Mira, le aplicaron la Billie Jean, yo escuché bien. Me voy a retirar esa de Michael Jackson. ¿Es la de Michael Jackson, Billie Jean? Qué relajo, Inés. Me voy a retirar, permiso. Bueno, este es un tango que no es el que presentamos recién. Muy bien. Porque transmite la tristeza, mira, la hondura del targo. Me gusta bien, muchachos. Bien, muchachos. Bien. 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 ¿Qué sentimiento? Sentimiento. Ganas de llorar, me da ganas de llorar. Me gusta, es targo, me gusta. ¿Esto? Parará. 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 Se me fue el amor y el televisor pierde su imagen justito antes del penal. ¿Qué pasó? ¿Qué cobras, animal? Justo antes de un penal. ¿Qué pasó? ¿Qué cobras, animal? Es de Peñarol. La gente quiere fama, yo quiero un choripán. Es la polémica en el bar. Déjate ya de Mozart, déjame con Gardel. No puedo beber más, pero una grapa miel. ¡Mozo! Quiero un jean y tu pullover y mi matera en el baño del bar. Alguno no quiso afanar. En el baño del bar, alguno no quiso afanar. Y Garufe, ¿eh? Bueno, acá, Alejandro del Huercho en el violín. ¡Hola! 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 Nachito Giovanetti, guitarra. ¡Bien, hermoso! Felipe Medina en el contrabajo. ¡Bien! Y yo en la voz. Y vamos a pasar al me muevo para aquí, me muevo para allá. ¿Me muevo para aquí, me muevo para allá, dijo? Es la de Michael Jackson, miren lo que hace. Me muevo para aquí, me muevo para allá, moviendo la cintura, moviendo sin parar. Me quedo cacho más, me macho con Betín, no te quedes sentado. Se viene Billie Jean. Aplausos. Se viene Billie Jean. Palmas. Se viene Billie Jean. Se viene Billie Jean. Deja la tristeza y echa pa'lante ya, que el show de Garufa está por empezar. Luego nos iremos de farra y copetín. ¿Qué es lo que tú quieres, mamita? Billie Jean. ¡Muy bueno, che! La verdad, loco, qué orgullo, ¿eh? Qué orgullo. Y los tenemos acá, en su tierra natal. Van a estar en el Auditorio Nacional del Sodre. Van a estar mañana viernes, ¿verdad? El sábado, ¿no? Y el domingo también, ¿verdad? Sí. En distintos horarios, pero a su vez hay oyentes que me están escribiendo, decirles los esperamos en San José, porque es verdad, aparte sí, este fin de semana van a estar el 7 en Rocha, el 8 en San José, después van a Buenos Aires, sí. 11, 12 y 13, después van a estar en Florida a beneficio, actuando, eso va a ser el 14 de junio, de Jacobo Civil. El 15 en Salto, el 16 en Rivera, el 17 en Flores, el 18 en Maldonado. ¡Qué gira, por favor! ¡De Garufa, Con su espectáculo El Danubio Celeste. Lástima del 18 de Venezuela, ¿no? Muchachos de Venezuela. ¿Qué pasa? Van a estar por... ¿Dónde es que van a estar? Viernes, sábado, domingo. En el Auditorio Nacional del Sodre. Para saber que así no pasamos ni por la puerta. ¿Cómo? ¡Oh! Pero la gente está extasiada escuchando. Sobre Gobalso. Si supiera Gobalso lo que está pasando en esa sala. Por favor, guapito. Mire, felicitaciones, dice Ana María. Genio, César. Y aclara entre paréntesis, no soy el padre de ninguno de los cuatro. Muy bien. Ah, familiar. Otro dice, excelente el vals y los cantores, que se repita todos los jueves. Bueno, vas a tener una cantidad de actuaciones para
para ir a verlos. Varios terminan masticando almohadas de noche. Usted sabe que sí, ¿no? La están pidiendo. Lo dijo muy bien, la están pidiendo. No. Pero... Están pidiendo agua por señas. Me parece que está más que aprobado el casting. No sé si la gente... A mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó. A la oreja creo que le gustó. Le gustó el contrabajo. Me pongo celoso. A mí me gustó Felipe, me parece que a usted también. Escuché, papito. Dígame. ¿Sabe que cómo nos podríamos divertir con todo esto? Son un montón. No me da el cuerpo. ¿Y cómo tocan, eh? No me da el cuerpo. ¿Y cómo tocan, por favor? Sí, a mí no me convenció, no creo. No creo que ande esto la confitería. No. Dale, guapito, haga un esfuerzo. Una más, por favor. ¿Tienen algo para despedirse? Una más. ¿Ensayaron? ¿Sí? ¿Tienen dos temas? No vean, tienen dos temas. Tienen dos temas nada más. Marufa, justamente. Son 52 y tienen dos temas. ¿Cómo dos temas? Ensayen, muchachos, ensayen. A ver. El tema... Obviamente, le da nombre. ¿Quieren una calculadora científica? Del barrio La Mondiola, sos el más rana y te llaman Carufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana si hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana meta laburo y el sábado a la noche sos un doctor. Te calás las polainas y el cuello duro y te venís para el centro de rompedor. Garufa, Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido porque supo que te vieron la otra noche. Por la calle San José. ¡Por favor! ¡Garufa! Mirá lo que dice la gente. Por lejos, el mejor espacio de Gustavo y Garufa. De más, dice Reina. Tengo 49 años, dice. Ese vals lo hacía mi abuelo con la trompeta cuando yo era pequeño. Hace años no lo escuchaba. Muchas gracias. Me transportaron en el tiempo. Unos genios. Qué lindo. Me encantó. Mañana la entrada es en puerta y tenés, el horario muy especial. Miriam, no entendí mucho. No hay venta. El horario, bueno, se vende en puerta también y el show es a las 20, o sea que habrá que estar antes. Bermú, es casi Bermú. ¿Llegaron el martes de noche a Carrasco? Pregunta uno. Porque uno dice, estamos esperando a mi sobrino que fue a bucear y vimos músicos por el equipaje. Me pareció... Y vieron cuatro ladrones que eran perseguidos por la policía. Me pareció eso. Vieron la sirena abierta del patrullero. ¿Qué? Que le devolvemos el snorkel. Que venía de buceo. Me pareció que tenían onda, ¿eh? Y muy especial. Dice, Miriam, mirá qué perceptiva. Estaba viendo la foto del afiche. ¿Y qué pasó con los pelos del Nacho? Tenía una... Mirá los pelos que tenía... Parecía Einstein. Dejate las extensiones que te quedan muy lindas. Sí, tuvimos un problema de peluquería. ¿Qué pasó? Pero a ver si capaz. Mirá que en la confitería hay peluquería. Bueno. ¿Querés que te rapemos? No. ¿Usted quiere? No, nada de rapar. Depilado. ¿A usted le gusta depiladito? Que si no, no me puedo poner las extensiones. ¿Hay alguno depilado acá, usted? ¿Qué les importa? Mirá que es mentira que el pelo es higiene. El pelo no es higiene. Te lo digo yo. Por favor. Un aplauso para la gente de Garufa. Gracias, gente. Muy amable. Toda la suerte. Éxitos, y gracias por representarnos de esa manera. Estos fueron tus grandes valores del fango acá en la sala mayor de la confitería de la Milonga del Entrevero. Y nos volveremos a encontrar cuando tu anfitrión, Malevo Taita y compadrito Néstor Fabián, el guapito Bufarini, te diga, ¡buen día! ¡Targo! Así despedimos a estos tangueros. Y acordate, por más que tengamos tango, en la vida es preferible reír que llorar. Es preferible reír que llorar. Nos vamos a ir con Felipe. No, déjelo. Más o menos el que miró con cariño. Vení, Felipe, vení un segundo. Se decime. Opa. Esa voz me mata. ¿Tiene el contrabajo? ¿Cuánto mide? ¿Es un metro cuánto? ¿Un metro de alto? Yo lo mido en pulgadas. ¿Cuántas pulgadas? Tenemos arriba de 7. ¿7? No me da, creo que no me da. Y seguimos poniendo. Me voy a desgarrar todo. Hoy me desgarro. Aunque haga frío, siento calor.